Good morning and welcome everyone. This morning we have the privilege to witness the presentation of the project Oxven by Oxford University and King's College of London in collaboration with Universidad El Retoño. El día de hoy nos honra con su presencia el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado. El licenciado Manuel Carrillo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica El Retoño. El maestro Raúl Silva Pérez Chica, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. El doctor Miguel Ángel Pisa Jiménez, director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. El doctor Federico Formenti, profesor de Filosofía Humana de King's College of London, codirector de las primeras mediciones continuas realizadas en humanos de oxígeno arterial en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. El doctor Alfonso Castrejón Pica, profesor de Mecánica de Fluidos en Asociado en la Universidad Oxford, Fellow de Royal Society, investigador principal del Laboratorio de Dinámica de Fluidos de Oxford. Y la maestra Carla Fuentes López, estudiante del doctorado en Ciencias de Ingeniería por la Universidad de Oxford. Sean todos bienvenidos. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Manuel Carrillo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica El Retoño. Buenos días, señor gobernador. Buenos días, secretarios. Nada en la vida nos tiene que dar miedo. Más bien lo tenemos que entender. Y ahora es tiempo de entender para que podamos tener menos miedo. Son palabras de Marie Curie. Me da mucho gusto presentar esta colaboración que tenemos en la Universidad Tecnológica El Retoño con la Universidad de Oxford y King College, que empezó pues hace muchos meses. En el mes de marzo iniciamos las pláticas para colaborar con esta universidad tan pronto como supimos del proyecto Oxven. Es una colaboración que nos llena de orgullo y nos hace querer mejorar y estar a la par de nuestros aliados. En este caso, según los rankings mundiales, Oxford está catalogado como la tercera universidad mejor del mundo y King College dentro de las primeras 30. La situación actual ha detonado la exploración de fuentes de colaboración entre actores del ámbito académico, científico, social, que parecían improbables. El establecimiento de dichas fuentes ha permitido la explotación de recursos que hoy en día tenemos que poner al servicio de la sociedad en medio de esta crisis. El coronavirus nos ha demandado a todos la necesidad de poner esfuerzos conjuntos en pro de nuestra sociedad. Y el sector salud, por supuesto, necesita el apoyo técnico y emocional más que nunca. Por eso buscamos la implementación de una serie de innovaciones y sistemas que permitan reducir la pérdida de vidas. Agradezco muy especial, de manera muy especial, a los doctores Federico, Alfonso y a la maestra Carla por haber tenido siempre la disposición de colaborar con nosotros. Oxven es un ventilador invasivo, mecánico y seguro de bajo costo, diseñado para asistir a pacientes con COVID y que es fácil de producir a gran escala. El precio del ventilador rondará más o menos andará por ahí de los $1,750, es decir, $40,000 más o menos, lo que implica la posibilidad de darle a los gobiernos de México y posteriormente Latinoamérica, pues de adquirir 10 ventiladores de estos a un precio donde normalmente se conseguiría uno. Fue creado en marzo de 2020 por un grupo de ingenieros científicos y médicos de las universidades de Oxford y King College en Londres en respuesta a la pandemia. Actualmente el objetivo de la UTR junto al equipo de Oxford es presentar ante las autoridades sanitarias este proyecto, en el cual se han realizado adaptaciones, traducciones de manuales por parte de la sociedad para transferir la tecnología a México y otros países, y el know-how que ha desarrollado el equipo de estas dos grandes universidades en torno al ventilador mecánico y que se pueda manufacturar en nuestro país. Es por eso que llevaremos este ventilador a realizar todas las pruebas ante las autoridades sanitarias de Cofepris, las cuales incluyen en pulmones artificiales y en tractos respiratorios de cerdo, seguramente acompañados por las autoridades de salud de aquí del Estado, que siempre han estado en disposición también de acompañar estos proyectos en beneficio de la sociedad de Aguascalientes.
Finalmente quisiera terminar con una frase de un filósofo griego, Sócrates, que dice que el secreto del cambio no es enfocar nuestra energía en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Muchas gracias, gobernador, por todo el apoyo dado a este proyecto desde el principio y también por ponerlo a disposición de sus compañeros gobernadores aliados. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Alfonso Castrejón Picha, investigador principal del Laboratorio de Dinámica de Fluidos de Oxford. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, gobernador Martín Orozco, por esta oportunidad. Bueno, les quería comentar un poquito sobre la historia de nuestro ventilador. Va a ser muy resumida. Como Emanuel comentó, todo empezó en marzo. Como ustedes sabrán, los efectos de la pandemia se empezaron a ver en Europa pues a finales de febrero, principios de marzo. Para el 10 de marzo, la situación en Reino Unido iba empeorando, crecimiento exponencial de contagios, etcétera. En respuesta, el gobierno de Inglaterra, el gobierno británico, lanzó lo que se llamó el UK Ventilator Challenge, que se puede traducir, digamos, como el reto de ventiladores, en el que se pidió a universidades, empresas privadas, empresas públicas, empresas manufactureras que se diseñaran y construyeran nuevos ventiladores que se pudieran construir en tiempo récord, lo más rápido posible y, de alguna manera, lo más barato posible. Y como respuesta, un grupo de investigadores, científicos, ingenieros y médicos de la Universidad de Oxford y de King's College nos pusimos a trabajar durante bueno, días y horas, semanas, pero lo más impresionante es que en la primera semana logramos tener un diseño que creímos iba a poder cambiar la manera en la que se diseñaban ventiladores. Después de esta semana se presentó el diseño al Cabinet Office, el equivalente del Gabinete de Gobierno en México, y nuestro ventilador fue seleccionado para construir por lo menos 6,000 ventiladores. Cabe destacar que este UK Ventilator Challenge se llamó o se creó porque se preveía que el número de ventiladores en Inglaterra no iba a ser suficiente para poder atacar y resolver los problemas de los enfermos que estaban llenando las camas de cuidado intensivo en los hospitales. Ahora, afortunadamente, como ustedes sabrán, Inglaterra, toda Europa entró en un confinamiento bastante agresivo. Esto ayudó a que no se necesitaran al final todos los ventiladores que se estaban produciendo. Entonces, lo que se decidió es buscar países y tratar de traer nuestro ventilador a países que tuvieran la necesidad. Ahora, afortunadamente, como el ventilador, el Oxvent, se diseñó siguiendo los lineamientos de la MHRA, que es el equivalente del COFEPRIS en México, el ventilador está listo, es un ventilador seguro. Los requerimientos que la agencia regulatoria inglesa pedían son muy, muy parecidos a los requerimientos de COFEPRIS. Por lo tanto, el sistema necesita unos cambios muy pequeños, cambios tan sencillos como, digamos, el enchufe, algunos colores, algunas alarmas que ya se han implementado. Y bueno, lo que está pasando ahora es que gracias a una colaboración que se ha confirmado, como Manuel lo mencionó, desde marzo, desde que el proyecto nació, pues tenemos esta alianza con la Universidad Tecnológica del Retoño que va a ayudar a pasar todas las pruebas preclínicas y los lineamientos que el COFEPRIS está pidiendo. También sí quiero mencionar que se ha desarrollado una asociación con una empresa mexicana que lleva más de 20 años en el mercado produciendo equipo médico innovador y que también va a ser parte del equipo para traer este ventilador a México. Si Carla, ¿quieres añadir un par de cosas? Gracias, Alfonso. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación para platicar un poco de nuestro proyecto. Mi participación va a ser en torno a las especificaciones técnicas del ventilador. Entonces, primero que nada, el ventilador cuenta con dos modos de operación, que es la ventilación obligatoria controlada por volumen
Esta se utiliza para pacientes que no presentan respiración espontánea y que no pueden hacer ningún esfuerzo de respiración independiente. Y la segunda opción que tiene es la ventilación asistida por control, donde se apoya al paciente para poder respirar espontáneamente. El equipo además cuenta con alarmas sonoras y visibles, es decir, una vez que detecta que los parámetros no caen dentro del rango que se busca para el paciente en específico, se desata una alarma que puede silenciarse en caso de que sea necesario. Otras alarmas incluyen batería baja, corte de la fuente de alimentación principal y además también se cuenta con los resultados de unas pruebas que utilizamos para validar el funcionamiento y la seguridad del ventilador, tanto en pulmón artificial y en modelos porcinos. Estas mismas pruebas van a ser replicadas en México, pero siguiendo los lineamientos publicados por COFEPRIS. Muchas gracias. Y a continuación daremos unos minutos para presenciar la demostración del funcionamiento del ventilador Oxford. No sé si el equipo de Oxford, de King College, el doctor Castrejón, el doctor Alfonso, pudieran explicar, digamos, esta parte de cómo se controla el volumen respiratorio, de qué rangos a rangos va, etcétera, para la gente que nos está siguiendo. Bueno, voy a tratar de dar una descripción de lo que puedo ver aquí. El sistema, cabe destacar que el sistema es... Bueno, fue armado más que nada pensando en la seguridad. Es un sistema que tiene un mínimo de partes móviles. Pues, como ustedes sabrán, la mayoría de los ventiladores que han salido recientemente como en respuesta al COVID tienen un número, bueno, grande de partes móviles que están destinadas, se puede decir, a fallar. Y esto es lo que queríamos evitar en nuestro ventilador. Entonces, como verán, el diseño es lo que le llamamos, lo pienso en inglés, entonces me cuesta trabajo, pero se dice una bolsa dentro de un vaso. Entonces, lo que se ocupa es aire comprimido. Ustedes van a ver dentro la parte baja del ventilador, es lo que todos hemos visto en acciones paramédicas donde si se quiere implementar ventilación forzada a un enfermo, se ocupa con lo que se llama el AMBU bag, la bolsa AMBU. Entonces lo que se usa es, tenemos aire comprimido que viene de cualquier pared del hospital, digamos. Tenemos una válvula electromagnética que lo que hace es controla tanto el tiempo como la cantidad de aire que entra a esa caja transparente, que en sí aprieta esta bolsa, juega el papel, digamos, de las manos del paramédico, que sabe perfectamente cuánto volumen inyectar al paciente, el ritmo que se necesita, pero por supuesto estamos reemplazando al humano, al paramédico, con todo mecánico y controlado por un software que está bastante avanzado. Entonces podemos medir absolutamente todo, medimos y controlamos el volumen que se le lleva al paciente, a los ritmos. Como Carla comentaba, tenemos varios, los dos métodos principales de ventilación, el forzado y la asistida, dependiendo del estado del paciente. Como insistimos, es un sistema sencillo, lo quisimos mantener lo más sencillo posible, sin comprometer seguridad y lo que debe de hacer. No es un sistema que hace lo que tiene que hacer para salvar al paciente. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene el mínimo de botones, tiene una pantalla que enseña los parámetros necesarios, el volumen, frecuencias, un sinnúmero de alarmas que nos tienen al tanto de todo lo que está pasando. Y tengo que insistir, es el número de alarmas que creemos que son necesarias y que siguen las regulaciones de COFEPRIS y del equivalente británico, el MHRA.
¿Qué más? Bueno, en el sistema pueden ver, ahorita está funcionando, no sé cuáles son los parámetros que tiene, pero claramente es muy sencillo de ocupar, es muy sencillo de usar, es muy, muy, muy fácil de construir. Quiero insistir, cuando estamos diseñando el sistema, queríamos ocupar partes que no son partes que otros ventiladores comerciales necesitarían para no interrumpir, digamos, el flujo de partes mundialmente. Entonces, este ventilador se puede construir con cosas que se pueden conseguir, digamos, en ferreterías y tiendas de electrónica no especializadas. Como ustedes ven, la parte principal es la AmbuBag, lo que se está moviendo ahorita. Y esa, bueno, se consigue en cualquier lugar, cualquier hospital tiene acceso a ese tipo de bolsas. Y lo demás es fácilmente conseguible en cualquier parte del mundo, incluyendo México, por supuesto. ¿Qué más puedo decir? El sistema, como digo, es bastante avanzado en términos de control. Ustedes verán, por ejemplo, la manguera verde, que es la que nos permite medir presiones y volúmenes en tiempo real. Entonces, lo que hace el sistema es, tiene un sistema feedback que siempre está leyendo y está ajustando lo que necesita para proveer al paciente con los parámetros que el médico o la enfermera ha decidido que se necesitan en el momento que son necesarios. Es muy fácil de cambiar todo lo que está a partir del, digamos, las válvulas cerca del paciente son reemplazables. Entonces, las cosas que se necesitan usar se consiguen, como diré, existen en cualquier hospital. Todos los componentes que están en contacto con el paciente tienen su aprobación de la Comunidad Europea. Entonces, no hay necesidad de preocuparse que son cosas que no son seguras. Hay filtros aquí y allá que hacen el sistema aún más seguro y que nos da la tranquilidad de que no habrá cross-contamination, no se contaminará el sistema de ninguna manera, aún siendo que el paciente esté muy enfermo de COVID. Muchas gracias por esta explicación. Y a continuación, escuchemos el mensaje del contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado. Bien, buenos días, muchas gracias. Primero, saludar y agradecer al doctor Alfonso, a la doctora Carla de la Universidad de Oxford. Saludar también con muchísimo gusto al doctor Federico de Kitt College. Y agradecerles, sobre todo, el compartir conocimientos con la Universidad de Aguascalientes, con la Universidad UTR y con la Universidad del Retoño. Para nosotros es fundamental que nuestros alumnos tengan ya este intercambio de experiencias en un mundo competitivo y sobre todo para que el momento de que sean egresados, como dijo Emanuel, ya salgan sin miedo, que entiendan la realidad y que desde ahorita se les está preparando para trabajar en conjunto con talentos como ustedes. Y reconocer a la universidad, la verdad es que mi reconocimiento a Emanuel, a todos los alumnos que están involucrados en este gran proyecto, que justamente es el nivel que queremos egresar a nuestros alumnos en este grado de competitividad y de conocimientos. Y es justo el momento para hacer una reflexión de lo que está pasando en México con el tema de innovación, ciencia y tecnología. Me dice Emanuel que algunos de ustedes fueron de los ayudados, apoyados, beneficiados con el tema de las becas CONACYT, como yo creo miles de ellos, y cómo en este momento con políticas erróneas donde claramente vemos que la competitividad de un estado, de un país, va justamente en el talento, en la mentefactura, en el impulso a la ciencia, a la innovación, a la tecnología, y las políticas van totalmente en contra, con una regresión a muchísimos años, donde sin duda luego lo pagaremos y lo pagaremos muy caro.
aquí en Aguascalientes no vamos a dar un paso atrás, independientemente del tema de las decisiones, de lo que se ha eliminado de los fideicomisos de CONACYT. Al contrario, estos ejercicios y estas experiencias con ustedes nos hacen pensar que vamos en el camino adecuado, que debemos de seguir invirtiéndole en la ciencia y en la tecnología para poder seguir siendo un estado competitivo en cualquier área. Y más en esta ahorita con la pandemia, que vaya, la oportunidad se dio en ese mes de marzo, como dices, Alfonso, justamente al ver una necesidad, crear el producto. Esta pandemia parece que no se acaba, lo platicamos aquí en una mesa de especialistas, de doctores, tal parece que necesitamos de seguir preparándonos y convivir, pero también seguir luchando por mantener la vida de las mexicanas y los mexicanos, y sin duda la parte sensible de ese ventilador en precio. Recuerdo, y todos los estados hicimos inversiones importantes, pero hablábamos de un ventilador desde 500 hasta 700 mil pesos el precio, ¿eh? Créeme que con un ventilador con esta calidad, con, digo, sobre todo el saber que hay ahí talento mexicano, que están allá con ustedes, o el talento mexicano de aquí de la universidad, nos da completamente orgullo para poder adquirir los necesarios, adquirir los que se ocupen y promoverlo dentro del mercado de los gobiernos de los estados, y decir, ¿verdad?, con todo el orgullo que es un producto mexicano, un producto que ya se los estoy ganando, ¿eh? Un producto de talento mexicano con mucho orgullo, y sin duda en un área tan sensible como es la salud y en un momento tan difícil como el que está viviendo todo el mundo. Muchísimas gracias, y simplemente agradecerles y reconocer a ustedes y a los alumnos de la UTR y a todo el equipo de Emanuel en esta universidad. Gracias, y ojalá pronto nos veamos, y esto será para beneficio de toda la humanidad en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presencia y participación en este importante acto, deseando que tengan un excelente día.